Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿viniste? ¿Cómo están todos en sus casas? Y veo que la audiencia también está presente. Sí, señor, estamos todos, está el equipo que trabaja con nosotros, estamos nosotros, están ustedes. Ustedes, para los cuales va destinado este cuarto, esta cuarta parte, podríamos decirlo, de este informe especial que hemos venido realizando a propósito de, ¿cómo es el nombre? Tsunami. Tsunami Latam 8. Yo solo me acuerdo de Tsunami. Tsunami Latam 8. Que es de Latinoamérica, ¿verdad? Exactamente. La situación de las personas mayores. En toda Latinoamérica, y hoy nos vamos a enfocar específicamente qué es lo que dice el informe sobre las personas mayores en Uruguay. Les decíamos que en cada uno de los países investigados se buscó entender las diferentes demandas de entretenimiento, de estudio, de relación y de trabajo por medio de los diversos canales de información y tecnología. Aún existe un océano de análisis y cruces de información que pueden ser realizados para entender mejor el uso y la relación de los latinoamericanos mayores de 45 años con las diversas tecnologías y redes sociales. ¿Cómo es la relación del envejecimiento y la pandemia? 4 de cada 10 latinoamericanos mayor de 45 años se declararon de la siguiente manera: la pandemia generó conciencia sobre su envejecimiento. En todos los países investigados y en las dos generaciones, la invisible y la plateada, los entrevistados afirmaron que la pandemia trajo una importante reflexión sobre el envejecimiento y el cuidado con la salud y las dimensiones tanto físicas como emocionales. Salud es el tema más consultado en el día a día de las redes de los entrevistados. Para el 50% de los latinoamericanos, la salud es el tema que más permea su rutina. Entre los demás asuntos están viajes y turismo, cultura y entretenimiento, política y educación. Para realmente cuidar de la salud es necesario salir del discurso y pasar a la acción. Apenas la mitad de los mexicanos, chilenos y peruanos apenas invierte en exámenes preventivos. A pesar de que 7 de cada 10 latinoamericanos afirmaron que su salud es un tema prioritario, en algunos países se identificó que la mirada preventiva no es una práctica común, inclusive en la generación plateada. Sea por una cuestión de acceso, infraestructura o cultura, es fundamental atraer actores de diferentes naturalezas que discutan y fomenten la práctica preventiva, perspectiva vital, obviamente, para la construcción de una longevidad más vibrante. Argentina, seguida por Colombia y Uruguay, son los países en los que la población mayor de 45 años se muestra más consciente y proactiva con su salud. En estos tres países se nota una mayor adopción de prácticas preventivas para una buena salud física, principalmente entre la población debajo de los 64 años. A partir de esa edad, en Colombia y Uruguay, en Colombia y en nuestro país, la población mayor de 65 años invierte aún más en acciones preventivas de cuidado de la salud física y además de aumentar el consumo de medicamentos y suplementos. Del otro lado, la población argentina mayor de 65 años invierte menos en hábitos preventivos, ya sea actividades físicas, control de peso, dieta, etc. Es decir, a pesar de que los argentinos de manera general son quienes más se declaran proactivos y preventivos en su rutina, este comportamiento se mantiene solo hasta los 64 años. Después de eso, hay una tendencia a cuidarse menos. Esto puede darse quizá porque en el pasado no había tanta conciencia de que al llegar a esta edad debía haber un cuidado específico para mantener el bienestar, o también es posible que haya desafíos motores generacionales que valga la pena explorar en estudios especializados sobre este asunto. A contramano de mantener una buena rutina preventiva, chilenos y uruguayos tenemos mayores índices de consumo de tabaco y de alcohol. A pesar de los esfuerzos antitabaquistas,
2 de cada 10 chilenos arriba de los 45 años fuman por lo menos 4 cigarrillos por día, inclusive los de la generación plateada. En esa misma tendencia, 3 de cada 10 personas de las dos generaciones analizadas en Chile y Uruguay declaran consumir por lo menos 5 copas de alcohol por semana. En nuestro próximo programa del sábado que viene, próximo sábado, culminaremos con el desarrollo, el desglose y compartir con ustedes este informe LATAM Tsunami 8. Bien, seguimos. ¿Quién me maquilla? La mejor, por supuesto, Margarita Olivera. Sí, mira, si arregla esto, sí, no va a ser la mejor. Bueno, más allá de las bromas, estuvimos hablando con ella, pero de una cosa muy importante. ¿Cómo es que el cutis de las personas empieza a perder tersura, empieza a perder... no colágeno. Sé, sí, ahí está, un montón de cosas. Ella nos lo cuenta desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de las que saben. Y, por ejemplo, si hay o no que tener en cuenta un maquillaje diferente para una persona mayor. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Margarita. Bien. Ay, capaz que aprendemos algo. Margarita, ustedes que son profesionales de cuidado de la piel, del maquillaje, etcétera, etcétera, ¿cómo notan cuando la piel empieza a perder esa tersura que tiene cuando es joven, cuando está intacta? A lo largo de los años la piel se vuelve más delgada, flácida, reseca. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar con los cuidados. Ajá. Porque la piel ya tiende a irritarse, a salir dermatitis. A eso de los 50 años empezamos con el periodo de madurez de la piel. Ajá. Entonces empezamos a perder el ácido hialurónico, la elastina, el colágeno, que hace que la piel esté hidratada. Entonces, al no tener eso que lo proporciona nuestro propio organismo, ya ahí tenemos que recurrir a suplementos. Y por eso las cremas, las fragancias y todo eso. Sí, y todo eso. Y vitaminas. ¿Es verdad que los cutis grasos envejecen más tarde o no? No, lo que tiene el cutis graso, a diferencia del cutis seco, es que el cutis seco, las líneas empiezan a salir, pero más delgaditas. Ah, bien. Salen antes. Ah, y en el cutis graso demoran más en salir, pero cuando salen más gruesitas y como surcos bien marcados. Bien. Esa es la diferencia. Bien. ¿A qué edad aproximadamente la piel empieza a pedir clemencia? Si puedo decir, a partir de los 50, pero ya a los 60, 70, 80 o hasta los 80 de un tiro. A partir de los 40, ya cuando la mujer empieza con el tema de la menopausia y ya ahí empieza a perder el colágeno, la piel va... Se va debilitando, se va afinando. Y bueno, ya no tiene esa luminosidad ni el brillo que tenía antes. Eso es una regla general. O sea, a vos se te sienta adelante una persona mayor y ya sabés que tiene casi todas esas cosas que decís. Sí. Si no hay excepciones. Claro, pero sí ha tenido cuidados a partir de los 20 que tienen que empezar a cuidarse. Más que nada hidratar la zona del rostro, el cuello y las manos, que es lo que está más expuesto. Usar protector solar. Espera, hidratar, porque la gente... hidratantes, asimila, cremas hidratantes. La gente asimila hidratar con tomar mucha agua. No, no. Para el cutis no tiene nada que ver. No, también tiene también que ver. También es bueno, pero no es lo esencial. Tomar 2 litros por día de agua también tiene que ver. Bien. O sea, hidratar por dentro, pero por también fuera, por fuera. ¿Y por fuera con qué? ¿Hay cremas, lociones? Hidratantes, humectantes, según el tipo de piel de cada persona. Pa. Bueno, y cuando tenés que maquillar a una persona mayor... Sí. ¿Le pones base igual que a los demás? ¿Le pones que...? Siempre es fundamental el protector solar, como te decía. Ajá. Te maquilles o no te maquilles, hay que usarlo igual los 365 días del año. Mirá. Así esté nublado, mirá, porque igual incide los rayos, ¿no? Mirá. Entonces, antes del maquillaje también, porque hay bases que tienen factor, pero muy bajo. Entonces hay que usar un factor 50 para que, o sea... realmente proteja. Uh-huh. Entonces, aplicar el factor y después aplicar la base. Uh-huh. ¿Qué es el famoso cubre ojeras? ¿El cubre ojeras? Sí. ¿Es algo que se pone acá? Claro, es un corrector que disimula las ojeras y las bolsas. Ajá. Que cuando ya tenemos arruguitas,
hay que como evitar un poco, usar algo más líquido para que no se marquen tanto. Ajá. Y evitar el polvo compacto, sí, porque... Bien. No sé si se le puede hacer un primer plano, creo que no, pero ¿cómo evitaste tener surcos como tengo yo acá en la frente, que es de arrugarla y de no cuidarme? Está, bueno, existe ahora que está muy de moda los masajes faciales. Ajá. Eso da muy buenos resultados porque al igual que nuestro cuerpo, vamos a un gimnasio y hacemos gimnasia para mantenerlo, también necesita el rostro hacer este, vamos a decir gimnasia, ¿no? Hacemos este, y bueno, con eso también ayudas a que a las arrugas, a cuando el contorno empieza a caer, también a levantar y bueno, siempre cremas, humectando la piel. Bien, por último, última pregunta. ¿Tenés que tener un maquillaje especial para una persona mayor y otro para una persona de 30? Sí, sí, se usan cosas diferentes. Ajá. Ya a las personas mayores no se le puede usar mucho maquillaje con brillo, porque acentúa lo que es las líneas, las arruguitas, entonces los brillos hay que evitarlos un poquito. Y también las bases tienen que ser que tengan luminosidad, ¿no? No mate porque... Ya la piel ahí, como le falta brillo, tiene que ser bases luminosas. Claro, claro. Muchas gracias, joven. Bueno. Bien, amigos, seguimos aquí en Palabras Mayores. Fernando estuvo conversando con Graciela Guido. Sí, Graciela Guido es una mujer política, toda su vida hizo política, pero además es una mujer. Y es referente. Exacto. Y como tal, ella pone en primer término la mujer y después la política. Y como tal ha peleado, ella dice, incluso desde el Partido Nacional, ha peleado y pelea hoy con los gobernantes porque dice que primero está la igualdad de género y después el tema político. Pero hablando de igualdad de género y de mujeres y derechos y todo lo demás, nos fuimos yendo a donde ella está mejor parada hoy, a su edad como una persona mayor. Ella dice, soy una mujer mayor que pelea por la mujer y por las mujeres mayores. Sí, será importante defender los derechos de las personas mayores y también los derechos de las mujeres que son mayores y trabajar en la igualdad de género desde ahí. Dos bloques vamos a tener con Graciela Guido, porque la verdad, más allá de las preguntas, las respuestas de ella, bien vale la pena mirarlas, entenderlas y después ponerlas en práctica. Bien, tenemos aquí junto a nosotros a Graciela Guido, una mujer que ha luchado durante muchísimos años por la igualdad de género, por la igualdad de derechos. Ella se considera feminista. Graciela, decirse feminista hace algunos años no era bien visto. No era bien visto. Y yo sigo siendo feminista de aquella época, no de la actual. Ajá. Yo no soy del todes, soy del todo o todas. Claro. Soy de las que reclaman los derechos de las mujeres sin ningún lugar a duda, pero no era bien visto. No. Y a mí me costó también el no ser bien visto. ¿Ah, ¿no? ¿Sí? Claro, y las peleas y las internas también cuentan esas cosas. Tú fuiste además, no sé si militante, pero una mujer política de mucho tiempo. 55 años, así que milito en el mismo partido, en el mismo sector. Mira, Partido Nacional. Partido Nacional. ¿Y por eso el color del pañuelo no? No. El color del pañuelo fue porque en realidad el pañuelo no pegaría ni siquiera, pero esta medalla que siempre me deja llevarla conmigo, porque me la regaló alguien a quien quiero mucho, me da como una alergia. Entonces me la pongo con un pañuelito para evitar la piel. El rasque. Bien. Y no quedaba bien. ¿Esas peleas que me decías de antes, eran con compañeros, compañeras del partido? Sí, eran con los señores. Sí, claro, más que nada. Generalmente, a ver, hace 20 años los señores mayores no entendían, por ejemplo, la interacción que había con las mujeres de otros partidos. Es más, hay un tema muy cómico que es a la apertura democrática, se crea la Concertación. Sí, Concertación Nacional. Programática. Exacto. No había mujeres. Las mujeres se reunieron aparte para crear su grupo de trabajo.
De ella salieron documentos interesantes, pero ya a partir de ahí las mujeres eran otra cosa. ¿Siempre fueron segundas? ¿Siempre fueron relegadas? Siempre. Porque yo recuerdo... Pero no es que son relegadas, es que la historia nos marcó así. A ver, cuando... Yo recuerdo una de la Reta que marcó rumbo, por ejemplo. Bueno, está, pero tenía otra cosa, tenía una fuerza, un... Abrazo partido, tuvo que luchar. Tuvo que luchar. Y tuvo, en esa instancia, un partido colorado que la respaldó. Es verdad. Es verdad, desde el propio presidente. Desde el propio presidente. Nosotros, en 184 años, creo que fue más o menos, recién tuvimos una mujer presidenta del directorio del Partido Nacional. Sí. Que fue Beatriz. Beatriz Argimón. Yo integraba la red de mujeres políticas y un día me llamó un señor muy importante en el partido. Y me dijo que el comité ejecutivo de mi partido quería que yo reviera esa posición porque le parecía que no era buena cosa que yo estuviese involucrada con mujeres de todos los partidos. Por supuesto que no le di corte. Claro. Y seguí, ahora cumplimos 30 años. O sea que pesaba más ya la posibilidad de la igualdad de género que la disciplina partidaria, por llamarlo de alguna manera. Para mí, totalmente. Y yo sigo peleando por las mujeres hoy con mi gobierno en el poder, con mi partido en el gobierno, claro. Presidente de la República, cuando me ve que alguna vez voy por algún tema, me dice, ¿por qué venís? ¿Por qué mujer venís? Claro. Jamás se le ocurre pensar que es un tema político. Que es un tema político. O barrial. No, claro, yo esos temas los soluciono por Brasil, otro lado. Las mujeres han ido logrando poco a poco. ¿Es más por su laburo? ¿O porque también los hombres han entendido? No, es más por su laburo. Ajá. Es más por su laburo. Las mujeres lo han hecho con gran esfuerzo. Y a muchas les ha costado. Sí, ¿no? Sí. A muchas les ha costado llegar y algunas se los han cobrado. Eso. ¿Les ha costado sí, en términos de participación, totalmente, en términos de figurar en algún lugar? Totalmente, Fernando. Les ha costado y mucho. Mira. Lamentablemente sí, es así. ¿Tá? Y otras que, bueno, la vida, después nos fuimos uniendo y fuimos empujando de alguna manera, hicimos como una barricada. Hay hoy un grupo, no sé cuál es el nombre formal que tiene, que lo conforman las mujeres de todos los partidos, ¿no? La Red de Mujeres Políticas. La Red de Mujeres Políticas. Que han logrado una enorme cantidad de cosas. Bueno, mira, después de la Red de Mujeres Políticas, quienes integraban la red, que en ese momento eran edilas, que era Beatriz Argimón y Margarita Perkovich, pasaron a ser diputadas. Y ahí crearon la bancada bicameral y la bancada bicameral femenina. Y ahí empezaron a surgir un montón de leyes muy importantes. Una ley de igualdad, una ley de violencia que no existía y que existe gracias al trabajo de las mujeres, el derecho a que las mujeres, para hacerse los estudios ginecológicos, tengan un día libre, sean públicas o privadas, para que no les descuenten, cosa que los hombres no han hecho y deberían de hacerse el estudio de análisis de próstata. Sí, yo siempre lo peleo y mis compañeros se ríen porque yo les digo, es un tema que hay que tratarlo, se pueden evitar un montón de cosas. Es verdad. Todo eso lo lograron las mujeres, estando juntas. Y bueno, y la cuota, el derecho a que de cada tres, uno sea de distinto sexo. ¿Y eso fue divertido? ¿Ah, sí? Ah, sí, porque le tocaban fibras íntimas, ¿no? No, yo un día hicimos, no voy a nombrar el país ni nada para evitar el problema, pero un día nos pusimos unos pañuelos en la cabeza en el Parlamento. El senador Penades todavía me ve y se acuerda, me dice, yo no me olvido nunca con aquel pañuelo en la barra, te hubiera matado. Claro. Porque el embajador llamó para reclamar. Ajá. Hicimos de todo para lograr la cuota y la logramos. Ese tema de la cuota, Graciela, ¿no debería ser natural sin lucha? Obvio. O sea, esa mujer vale por lo que es y no por mujer. Bueno, ¿por qué hay un 67% de egresadas de la Universidad de la República
y hay 4 o 5 decanas. No sé si llegan. ¿Y eso es porque los hombres le ponen frenos, palos en la rueda, como y se porque dice? Sí, porque, a ver, si yo vengo... Y no creo que lo pongan por mal. No, es como naturalizado. Es como naturalizado. Y si yo vengo y te digo, bueno, tal programa, yo quiero tu lugar. Vos vas a pelear por tu lugar. Y yo lo entiendo que tú pelees por tu lugar, porque es tu trabajo. Sí. Lo que pasa es que tú y yo podemos hacer un trabajo compartido, que eso es lo que no han entendido. Claro. No es que yo te saque al lugar y vos te quedes. Podemos hacer trabajo juntos. Claro. Y eso es lo que los compañeros a veces no entienden. Claro. ¿No, no pensás que a veces las mujeres han sido cómplices de eso? Las mujeres en general, ¿eh? No sí, hablo sí, de ti, sí, de sí. No. Las mujeres en general. Hay muchas mujeres que son más machistas que los hombres. Oh, totalmente. Va bien. Totalmente. Eso ni que hablar. Y hay muchos hombres que también son solidarios, lo que pasa es que a veces sí, claro. No son todos los que precisaríamos que fueran. Sí, o no trascienden. O no trascienden. Lo que pasa es que esto viene desde muy lejos de la historia. Sí, la más mujer, de 2000 años. Exacto. La mujer estaba en la casa y el hombre traía la plata. Entonces, ahora le cuesta al hombre decir. Sí. El otro día me hizo gracia en un programa de televisión, había un matrimonio joven, y entonces le preguntaron a él, ¿y tú dónde trabajás? O tú qué se dijo, no, yo soy amo de casa. Ulala. Trabaja ella. Ulala. ¿Eso acá en Uruguay? Acá. Y en un programa de un canal de acá. Porque ¿qué le pasaba? Ella dice que profesional y ganaba mucho más que él, y pagar un alguien que ¿alguien le cuidara a los chicos, él se quedaba en la casa. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo y eso debería de ser lo más natural y no es así. Y ya ves que no es así desde el momento que te llamó la atención. Claro, claro, totalmente. Y además me encantó, no sí, solo no, claro, me llamó la atención, no, claro. Me encantó, porque bueno, esas cosas pasan. Y bueno, y en esas cosas y en esas dificultades que tenemos, también los adultos mayores las tienen. Sí, yo creo que peor todavía. Claro. Porque las mujeres por lo menos tienen quienes alzan su voz en representación de los adultos mayores no tienen no quién. No tienen. Yo voy a hacer un cuento personal. Yo un día vino, hace muchísimos años, en medio de aquí había una periodista excelente. Entonces vino y me hizo una nota. Yo te diría que ha de hacer 25 años. Entonces me preguntó qué tal era mi sector y yo dije, mi sector era el sector más machista del Partido Nacional. El entonces ministro de Trabajo, que era mi amigo del alma, me llamó. ¿Quién? Nombralo. Álvaro Carbone. Álvaro. Me dijo, yo no puedo creer lo que acabo de leer. ¿Cómo decís que somos machistas? Pero Álvaro, reconocé que sos machista. Dijera a mi marido, nunca me imaginé que el ministro de Trabajo te llamara a esta hora para rezongarte. Para rezongarte. Pero no me rezongó. No, es lo que estaba entendía. Sorprendido. Estaba sorprendido claro. Que yo lo dijera claro. Con tanta naturalidad. Claro. Y es así, la sociedad está machista. Tal cual. Pero además va a llevar muchísimos años cambiar. Pero claro, las chicas que juegan al fútbol, les está costando. Sí, claro. Hicieron un partido y no les dejaron entrar público. Sí, claro. Por claro, favor, claro, claro, ¿cómo claro. No les van a dejar entrar público y ganarse el cuadro claro, y que su familia, sus amigos, sus entornos la vean? Bueno, y en términos de personas mayores, ¿pensás que vamos en el rumbo, aunque lento? Muy lento. Yo creo que nosotros deberíamos preparar a la sociedad para la jubilación. Desde siempre. Es algo que no preparamos. No. Y lo digo. No. Y ojo, que el problema a veces no es solo económico, es traumático. Mirá lo que yo cuento siempre mi historia personal, porque prefiero hablar de mí claro, y no de alguien que no está. A mí el 2019 fue un año desastroso. Se murió mi esposo, se murió mi primo, esos primos que vos tenés que son tus hermanos de la vida, se me murió Jaime Trobo, se me murió un matrimonio amigo y se me murió el perro. Lo único bueno que tuvo el 2019 es que ganamos el gobierno. No, qué bueno te moriste. ¿Ah? Dos, y eso.
Seguro. 2020, febrero, se me muere otro primo. ¿Y la pandemia? Y en el 13 de marzo estoy sentada mirando televisión, tomando mate, y la pandemia. Y me pegó tremendamente mal la pandemia, pero tremendamente mal. A mí me salvaron las redes sociales. Mira. Porque me empecé a chatear y a escribir y molesto a todo el mundo, así que a Fernando Avilar a veces también lo molesto y él se enoja, pero hablo con Fernando Avilar, hablo con gente en España, hablo con gente... Porque tenía que tener... Contacto. Contacto. ¿Va? Bueno, me levantaba de mañana, olía el alcohol, me tomaba la fiebre, a ver si tenía fiebre, si olía, si tenía olor, porque esas cosas claro, que claro, antes claro, te habían dicho. Claro, bueno, claro. En mediados de abril dije, bueno, estás acá, si me voy a morir, me voy a morir. Y entonces empezamos en casa a armar unas canastas para entregar, era un momento difícil, era un momento que había que ayudar a la gente. Yo tenía una casita bastante cómoda, con un patio, con un garaje importante, que podíamos poner cosas. Y bueno, y ahí empecé. Pero en noviembre ya no soporté estar en esa casa. Entonces me fui. Dejé la casa y me mudé. Y ahora estoy encantada porque estoy viviendo en el Parque Posadas, que me parece el lugar más maravilloso. Mira, del sí, mundo. Cerquita del Prado hay un pulmón. Sí, no pulmón tanto de Montevideo. Pulmón porque no he ido mucho al Prado. En realidad no soy de salir a caminar. Es hermoso. Mi amiga me dice, andate al jardín, andate. Jardín botánico. Dice que te va a encantar. Bueno, sí. No porque soy bastante haragana para eso. Y además tengo poco tiempo. Claro, claro. Porque... soy jubilada, pensionista, pero sí, mi pero laburas mil, haces mil cosas. Mil cosas. Exacto, exacto. Y en mil organizaciones. Exacto. Bueno, ¿cómo ves el futuro para las personas mayores? Lento. Lento, pero bueno, pero va. Pero mejor. Ahí va. Mejor. Mejor. Yo creo que todos debemos de colaborar en eso. Y eso es un tema de la sociedad. Sí, sí. Acá nada es culpa ni de los gobiernos, ni departamentales, de la gente. Ni nacionales. La acá gente. La basura no culpa a la intendenta. No. Culpate tú o yo que tiramos el papelito cuando comimos el caramelo en la calle. Exacto. En vez de metértelo en el bolsillo y llegar a tu casa y ponerlo en una bolsa. Tal cual. Lo único que le recrimino y a veces protesto es no hay separación de donde pongo la lata y... Pero el resto, no. Sí. Lo mismo a nivel nacional. Sí, la inseguridad está difícil, todo, bueno, sí, pero todos gente. Somos nosotros. Somos nosotros. Ah, tal cual. Tal cual. Entonces, a los adultos mayores hay que prepararlos, porque si llegan a jubilar y de golpe te encontrás sin saber qué hacer. Sí, tal cual. Y yo me fui comprando porque viste que vos decís, ah, cuando me jubile, entonces me llené una biblioteca de libros, pues dije, voy a leer todo el día. No lees nada porque no tenés tiempo. No leo porque a medida que fue pasando el tiempo, también fue perdiendo la concentración de la lectura. Ah, mirá. El estrés me quitó concentración. Mira, se te hace difícil meterte en el libro. Entonces, leo una o dos hojas, cuando dejo para leer al otro día, no me acuerdo mucho, así que tengo que volver una o dos hojas para atrás, entonces dejo de leer. Graciela, muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros este espacio de palabras mayores. Encantada, las órdenes. Gracias por invitarme. Sabemos que tenés una gran relación con Alison Kennedy. Muy. Que se ha puesto este tema al hombro siendo que es tan joven, ¿no? Pero se lo ha puesto hace 10 años. Sí, señor. Yo la conocí a Alison en el año y hace 10 años. Mira. ¿Sabes dónde? En un canal de televisión que había en el Palacio Salvo. Mira. Que lo hacía Cris y Checha, ajá, que eran de la 1410. Ajá, mirá vos. Y ahí conocí a Alison. Bueno, anda con este tema al hombro desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho tiempo. Y ojalá ayude a convencernos a todos. Sí, sobre todo a las autoridades. Sí, señor. Hay que generar mucho más espacio para el adulto mayor. Y darle, prepararlo para tal la cual, vejez. Tal cual. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Entrevistamos a Sabino Montenegro, que él es el director de la estancia residencial. Bueno, bienvenido, Sabino.
Bueno, muchas gracias, como siempre. Hoy nos acompaña Sabino Montenegro, que él es el director de la estancia residencial. Contanos, Sabino, contale a las personas que te están mirando en este momento, ¿dónde queda ubicada la estancia? Bueno, la estancia está ubicada en Canelones, a unos 2 kilómetros de la plaza principal de Canelones. Y bueno, es un lugar muy lindo, hermoso, es un paisaje muy natural. Y bueno, está también de alguna manera no lejos de la ciudad y del centro de Canelones, pero sí en un entorno natural. Y estabas con plazas llenas y ahora inaugurando nuevas habitaciones. Sí, por suerte es un proyecto que nosotros nos gustó mucho desde el primer día que lo inauguramos, que lo pensamos, digamos, ¿no? Que lo inauguramos. Y bueno, llevó un periodo, nacimos en pandemia. Empezamos a trabajar cuando empezó la pandemia y bueno, hemos tenido una repercusión muy linda, la gente ha confiado en nosotros, ha apostado a este emprendimiento, a esta nueva forma de cuidar a las personas mayores en un entorno natural, con más espacio, con más dedicación hacia las personas. Y bueno, la verdad que nos ha quedado chico el lugar. Hemos ampliado nuestras instalaciones y bueno, hoy ya estamos inaugurando sobre fin de mes 3 habitaciones nuevas con baños en suite. Y bueno, era un servicio que nos estaban pidiendo las personas y bueno, estamos también pensando otras cosas nuevas para el año que viene. Pero la verdad que estamos muy contentos por el servicio que estamos brindando y por la gratitud que estamos recibiendo de las personas cuando vienen a vivir con nosotros. ¿Por qué elegiste trabajar con personas mayores? ¿Por qué este rubro y no otro? Bien, bueno, esto es de alguna manera las cosas a veces en la vida se nos van dando. Nosotros trabajamos de hace unos 15 años dirigiendo centros de larga estadía y construyendo mejor calidad de vida para las personas mayores. Y es una tarea que la comencé cuando tenía unos 35 años y bueno, me enamoró el poder trabajar en este servicio, en brindar cuidados a las personas mayores con dependencia. Cuando nosotros empezamos, había los residenciales cuidaban a las personas con alta dependencia. Esto ha ido cambiando en el mundo y en Uruguay ya con la estancia es la prueba de que esto cambió, de que las instalaciones son de mejor calidad que teníamos hace 10, 15 años y que los servicios se han sumado para mejorar la atención en las personas mayores y no solamente ahora con personas con dependencia, con alta dependencia, sino cada vez estamos viendo que en nuestros residenciales vienen personas con dependencia moderada o sin dependencia física, en el cual pueden salir a paseos, pueden ir al teatro, pueden ir al cine y viven en un entorno más familiar y no tienen la soledad que tiene de repente una casa donde están solos todo el día, donde se tienen que cocinar, limpiar y demás, más allá también de la seguridad que a veces en algunas ciudades son complicadas. Y bueno, hoy el servicio y las personas mayores están empezando a pensar en el retiro o cuando tengamos más edad, aunque no tengamos dependencia, podemos igual ir a vivir a un lugar en un entorno que sea más lindo que el de nuestra casa, que es un desafío muy grande eso, porque nadie puede pensar que hay un entorno más lindo que el de la casa de uno. Pero bueno, uno cuando a veces la dependencia va cambiando y algunas cosas ya nos da pereza hacerlas, desde acordarnos de tomar la medicación, de prepararla, o de cocinar, o de limpiar, o de hacer las tareas diarias, eso hace que aparezcan estos servicios, estos centros de larga estadía, en el cual uno puede ir a vivir y tener una mejor calidad de vida que vivir solo. ¿Cómo se trabaja la autonomía de las personas mayores desde la estancia, por ejemplo? Nosotros trabajamos con una atención centrada en la persona. O sea, cada persona es diferente, cada persona tiene una autonomía diferente a la otra y nosotros lo que hacemos es promocionar permanentemente, insistir en que las personas sean autoválidas. Las personas que salen, que sigan saliendo, las personas
que ahora ya empezamos hace tiempo con las salidas de nuevo, con los paseos y demás. Y bueno, nosotros tenemos dos señoras que van al coro de Canelones dos veces por semana. Tenemos otras personas que salen a tomar un té o una merienda a un centro en el centro de Canelones. Y bueno, en realidad tratamos permanentemente de esas cosas, insistir para que se hagan a través nuestro, tenemos un equipo, una trabajadora del área social que trabaja mucho también con ellos, que los escucha. Para nosotros es muy importante el trabajo con la familia, porque de alguna manera ellos en sus visitas diarias o periódicas al centro a visitar a su familiar, también nos ayudan, nos cuentan qué se puede mejorar, qué servicio podría mejorar o qué servicio podríamos incluir. Nosotros a la salida de la pandemia estamos ahí esperando siempre una semana más, 10 días más, para empezar con las actividades lúdicas. Y bueno, teníamos a la familia permanentemente mandando los mensajes, llamándonos y diciéndonos, bueno, ¿cuándo empiezan con el teatro, con las clases de gimnasia, con el yoga? Y bueno, nosotros permanentemente le decíamos, nos encantaría hacerlo desde ahora, pero bueno, algo tan intenso como es el gimnasia, como es una persona que trabaja, una profesora de gimnasia, trabaja en varios lugares y hay un contacto físico, la verdad que tuvimos toda la pandemia sin tener COVID en el residencial. Para nosotros era prioritario cuidar eso y bueno, teníamos que también de alguna manera junto con la familia controlar ese estrés. Bueno, Sabino, y hablando un poco de lo que veníamos manteniendo sobre la autonomía de las personas mayores y el residencial que ya lo tenés a plaza llena, ¿cómo se continúa? ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, ¿qué tenés pensado hacer? Porque sí, me imagino que hay más personas que van a querer alojarse en el residencial. Sí, bueno, nosotros tenemos una capacidad máxima en este momento de 27 personas, que ya está a pleno. Y bueno, ya estamos pensando, tenemos un espacio muy grande, tenemos unos 10.000 metros cuadrados de parque. Uh-huh. Y estamos pensando, ya tomamos la decisión de poner construir el primer co-living en Uruguay para personas mayores. ¿Qué significa el primer co-living de Uruguay para personas mayores? ¿Cuál viene a ser el concepto de co-living para aquella persona que nos esté escuchando y no sepa de lo que estamos hablando? Bien, el co-living es un sistema, un servicio que funciona en otras partes del mundo. Nosotros tenemos una conexión muy grande con España, en el cual, bueno, uno por familia y demás que viven allí viaja seguido. Y bueno, hemos trabajado y pensado mucho en este nuevo servicio que de alguna manera viene a ser un hotel para personas mayores, para que la gente más o menos lo entienda, que las personas mayores necesitan para vivir sola y seguir con su autonomía y seguir con su dependencia plena, algunos servicios como pueden ser el preparado de medicación, diario o semanal, la alimentación. ¿Esto va a permitir los co-living entonces que las personas mayores tengan su independencia? Claro, lo que va a suceder, lo que nosotros vamos a edificar es un lugar en el cual van a tener una zona verde muy amplia, a su vez cada persona va a tener la posibilidad de tener un dormitorio, una kitchenette y un baño, después un comedor diario grande para compartir y una piscina climatizada. O sea, son como apartamentos independientes entre sí. Son apartamentos independientes con todos los servicios y bueno, con algún otro servicio que las personas mayores usan mucho, como el tema de la piscina climatizada. Exacto. La gimnasia, yoga y bueno, la preparación y la planificación de paseos en conjunto para aquellos que quieran ir. Pensamos en paseos no solamente en la ciudad de Canelones, sino paseos para las termas, para Buenos Aires, o sea, paseos más largos en el cual las personas hoy mayores no tienen mucha capacidad para poder viajar, siempre tienen que ir con algún hijo, algún nieto, algún sobrino, y bueno, la posibilidad de que lo puedan hacer en comunidad, con pares, eso es lo que nosotros estamos de alguna manera ya planificándolo
y bueno, pensamos que le va a dar un servicio, una autonomía a las personas, en lugar de vivir solo en una casa, de tener este lugar, en el cual es un lugar muy bonito, con mucho espacio, con mucho verde, y sostenido, atendido por profesionales en el cuidado de personas mayores. Si la persona se toma la presión todos los días, no va a tener la necesidad de que vaya un enfermero o alguien de su institución médica a tomarle la presión o tener que trasladarse. Porque ya lo va a tener ahí. Lo va a tener ahí. O sea que diabetes es lo mismo. O sea, los servicios de enfermería diarios que a veces una persona se tiene que hacer, lo va a poder hacer. Lo va a poder seguir haciendo solo si quiere o supervisado por una persona, por un profesional. O sea que sería un condominio con amenities para las personas mayores. Para las personas mayores. Vamos a estar hablando en el día de hoy de un software muy innovador, por lo que me han contado. Bueno, sí, por lo menos que llegue para hacer un trabajo moderno en los residenciales y poder tener los datos en tiempo real y mucho más prolijo de lo que hoy los tenemos. Contanos, ¿cómo se llama el software? El software se llama IntegraSoft. Es un software que lo hemos desarrollado desde la Asociación de Residenciales y bueno, estamos implementándolo para este primer año, hasta lo que queda del año, en unos 25 residenciales, en el cual se van a capacitar a más de 150 personas y a más de 25, 30 directores de residencial. También vamos a capacitar a los directores del MIDES y del Ministerio de Salud Pública para de alguna manera mostrarle el nuevo sistema y que ellos también puedan de alguna manera interactuar con nosotros y puedan ver en tiempo real los datos de los residentes, la medicación que toma y demás, en lugar de tener que ir al residencial cada vez que así lo desean. ¿En qué consiste en sí mismo el software? ¿Cómo va a beneficiar a los residenciales y a las familias? Bueno, el software va a transformar la forma de administrar el residencial. Hoy tenemos un planillado enorme, los residenciales, que hacer diariamente, que a modo de ejemplo es una persona toma la medicación, hay que anotar la medicación que toma el residente, si se bañó hay que anotar, si se bañó el residente, si tiene dependencia, ¿verdad? Las veces si tuvo caídas, tenemos una planilla de caídas, son todos planillados que tenemos, sí, planillas hasta de movilizaciones, el tema de la alimentación. Entonces, todo eso que hoy hacemos en papel, vamos a tener la posibilidad de hacerlo en un sistema, en un software, en el cual se va a cargar los datos de la persona y se van a cargar toda la medicación que toma diariamente. Y bueno, ahí automáticamente después el cuidador va a poder, una vez que suministra la medicación, por ejemplo, lo va a poder anotar. Si vino una emergencia a ver el residente, también ese informe que deja el médico se va a cargar en el sistema. Y bueno, y después lo cotidiano, ¿no? Si se alimentó bien o no se alimentó, si está cruzando algún cuadro de enfermedad, como puede ser una gripe, COVID o una infección urinaria, o sea, cosas muy comunes que nos pasan cotidianamente, eso va a quedar registrado en el momento, en línea, y también con un beneficio que el familiar directo, o sea, puede ser el hijo o el nieto, el responsable de alguna manera, la palabra responsable en una persona no, pero sí la persona que se encarga de traer la medicación, de controlar sus gastos y demás. O de visitarlo y estar al tanto de visitarlo, cómo estar está al tanto, la persona. Esa persona, si el residente así lo desea. Eso te iba a consultar. Si el residente las así, voluntades de los residentes. Exactamente. Luego entramos en ese tema. Exacto. Si el residente así lo desea, el familiar, en este caso puede ser un hijo,
por lo general son muchos hijos, y va a poder ver en línea a su papá, a su mamá, cómo está pasando en el residencial, si se alimentó bien, si tomó toda la medicación, si lo visitó el médico, qué dijo el médico que lo visitó, si le aumentaron, le sacaron medicación. Todo eso lo va a poder ver desde una aplicación y va a tener un control diario, en el cual también va a beneficiar a esa persona, porque por ejemplo todos vamos a buscar medicación a veces para nuestros padres o nuestros abuelos y tenemos que estar llevando anotado qué es y qué toma y qué no toma, sin embargo, por la aplicación ya va a ser mucho más práctico, mucho más fácil, mucho más saber. Práctico, porque ya con la aplicación voy a ver lo que está la aplicación que toma, y bueno, más allá que tengo que llevar las recetas, de repente depende un poco cómo funciona la sociedad médica, pero vamos a tener la información en línea, que eso es fantástico. También te consulto, Sabino, ¿estarían cargadas las actividades de las personas mayores? O sea, las actividades a las que se concurre, las que está generando el residencial. Digamos que el software, entonces, para entender un poco, lo que hace es mejorar la gestión de los residenciales. Exacto. Tiene dos... Y hacerla más visible... Y exacto. Más residenciales de puertas abiertas, ¿no? Exacto, sin exacto. Misterios, sin mitos, sin saber qué está pasando con mi familiar dentro del residencial. Exacto. Tiene dos cometidos. Uno es el democratizar un poco más el residencial, de que sea un poco más de puertas abiertas, respetando siempre la intimidad de las personas mayores, que no se vulneren la intimidad. Para nosotros es muy importante la intimidad y los datos que sean muy reservados. Pero también para el gestor, quien administra un residencial, todos estos datos nos va a permitir tomar decisiones más rápido y tomar mejores decisiones, porque también este software va a permitir que se tenga un mejor control de todo lo que es la cocina del centro, de lo que se gasta diariamente para hacer esa alimentación. La persona que cocina va a poder cargar qué usó ese día. Entonces nosotros, quienes administramos, sabemos realmente qué productos se consumieron para generar la alimentación de ese día y de esos días, y para nosotros eso es muy importante, porque bueno, hoy lo llevamos también en papel, o sea, un poco hacemos las compras semanales o quincenales de acuerdo a lo que nos van diciendo, pero bueno, no sabemos cuántas papas se gastan en una tortilla, por decir algo, cuántos litros de aceite se gastan en un día, o por qué se gastó más aceite en una semana que en otra. Entonces todos esos datos, que hoy los podemos tener, por supuesto, cuesta mucho más conseguirlos que si cargamos en el sistema y controlamos mejor el gasto del residencial. Eso hablando de gastos cuantitativos, por así decirlo, sí. Y en cuanto a los cualitativos, en cuanto a lo que viene a ser el trato o el servicio personalizado que se le brinda en sí mismo a la persona mayor, ¿está contemplado dentro del software? Está contemplado porque... ¿Hay algún tipo de observaciones para realizar? Por supuesto. Por parte del personal, si alguien cumple o no cumple, porque... Todos los residenciales son como las familias, son todos emprendimientos distintos, empresas distintas, por lo tanto, son diferentes todos. Sí, acá lo que el software va a hacer es tratar de todo lo que sucede dentro del residencial, poder cargarlo y poder tenerlo. Va a depender de cada centro, de cada, director, que se enamore de esto y que lo haga, ¿no? Porque bueno, esto hace la diferencia, yo creo, entre un residencial que va a tener este sistema y otro que no lo va a tener. Va claro. A haber una diferencia muy grande. Entonces, el que lo tiene no va a ocultar nada. Exacto. Y el que no lo tiene, exacto. Hay algo que no quiere mostrar. Exacto, exacto. Nosotros, esta tarea es algo que la estamos haciendo hace muchos años, de visibilizar los residenciales, de que no son todos los residenciales una porquería, sino que hay muchos y muchos residenciales que trabajan muy bien
Y bueno, lamentablemente en Uruguay, que eso es otro capítulo aparte, no te voy a molestar tanto con esto, pero tenemos Uruguay, para debatir bastante sobre sí, este Uruguay tema. Tenemos una vergüenza nacional, que tenemos unos 400, 500 residenciales que no cumplen con ningún tipo de norma. Entonces, eso hace que bueno, que los que trabajamos bien, de alguna manera se diluye cuando sucede algo espantoso en un residencial. Pero bueno, eso también va en un tema económico, de los recursos económicos que tienen las personas para poder alojarse en un centro de larga estadía, y bueno, uno cuando no tiene recursos económicos, no, los servicios no van a poder ser buenos nunca. Así que eso es de alguna manera otro debate, pero sí, el software lo que va a hacer es mejorar lo que ya venimos haciendo en la calidad del servicio y en la calidad de cuidado de las personas mayores. Va a mejorar sustancialmente el residencial y los servicios. Va a transformar el residencial, porque es algo que hoy hacemos en papel, lo vamos a hacer en un sistema. O sea, es algo muy, muy grande el cambio. Tan es así que, bueno, nosotros en estos 25 centros que lo vamos a hacer, hablamos permanentemente entre nosotros para, bueno, para decir, bueno, esto es nuestro compromiso, sacar este proyecto y hacerlo bien y transformarlo como ya funciona en otras partes del mundo desarrollado. Bien, estamos llegando al final del programa, contadora número... Número 8. Muy bien. ¿Vas a venir el sábado que viene? Por supuesto, siempre bien, al firme acá, bien, con todos ustedes. Y recuerden, tenemos novedades, tenemos informes especiales, entrevistas, una sección muy linda que se llama Historias de Vida, que además la hemos compartido con ustedes y la hemos vivido juntos. En fin, una enorme cantidad de novedades que ustedes no se pueden perder sábado tras sábado aquí en la pantalla de Canal 5. Y que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro sitio web, completando un formulario si quieren participar del programa desde su profesión, como televidentes, contando sus historias de vida, son bienvenidos. Así que pueden comunicarse a través de www.palabrasmayoresuruguay.com y también pueden hacerlo a través de Instagram, que es palabrasmayores-tv, o de nuestro Facebook, que es Palabras Mayores. Bueno, muchas gracias. Gracias, en serio. Gracias a vos. Señores, gracias a todos ustedes por la amable audiencia. Los esperamos el sábado que viene a las 9 de la mañana en esta misma pantalla. Chau, chau. Un poquito de cha, cha, cha. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras.